Con vinilo, con el modelo Galu, con el rosado de 20 más 7. Hay una parte que promete aquí, está bien bonito. Si se fijan ahí hay un corte, un canalón que recorre acá la orilla, que está bien revuelto, y acá nos encontramos con el pozo, que está un poquito más tranquilo. Entonces aquí en la entradita me tinca que puede salir algo, me tinca. Está pero precioso aquí para quedando una corvina, así que vamos a buscarle aquí con toda la fe. Vamos a traerlo primero a fondo, raspando la arena. No con toques tan enérgicos. Ahí raspando el fondo, está bonito. Hay un canalón que está pero bien espumoso acá. Y en la orilla hay algo de pulga, así que... Puede ser aquí la cosa. Puede ser aquí la cosa. Puede ser aquí la cosa. Este modelo de 27 gramos me encantó. Me encantó. Tiene un lance, pero muy bueno. Y para estas playas que son así, un poquitito más honda, no tan correntosa así, anda de lujo. Anda de lujo. Repuntando la llena, así que está revolviendo cada vez más bonito. Bueno, unos toques más enérgicos, unas pausas. Aquí está muy bueno. Está muy bueno aquí. Aquí va a salir sí o sí. Tenemos con el Galu una corvinita. Ah, bonito. Vamos que corra nomás. Con el vinilo rosado. Con el vinilo rosado. Vamos, que corra nomás.
Corrido bonito, pero parece que no es tan grande. Es una arrancada bien bonita, pero pareciera que no es tan grande. No es tan grande. Ah, bonito aquí. Se veía que iba a picar una corvina. No quiere. No, viene clavada hasta las masas. Ahí está afuera ya. Estamos afuera. No, está buena. Ahí está el vinilo. Ahí está el vinilito. Este galu. Ahí está. Cuatro kilitos, más o menos, 4 kilitos. Sí. Por ahí, bonita corvina. Vamos a seguir buscando. Es la primera de la mañana con el vinilo, así que vamos a seguir. Ahí está. Ese es el asesino. Vamos a seguir. El mar está impecable para las corvinas. Así que vamos a seguir aquí la jornada. Bueno, recién tuvimos una muy bella corvina. Pensé que era más chica, pero anda bordeando los 4 kilos y medio, 5 kilos. Así que me impresionó el tamaño porque se veía más chica. Pegó una arrancada buena, sí, pero después se cansó y no fue tan dura la pelea, pero bonita corvina. Con el Galu, con el modelo de 27 gramos, trabaja, pero espectacular este vinito. Trabaja muy bueno, muy bien. Está bonito aquí, está precioso. Ahí está el culpable. Vamos a cambiar el color. Le hemos dado ya como una hora al color rosado, así que vamos a probar otro de mis favoritos. Otro de mis colores favoritos es este, que es un color naranjo con la guata amarilla. Color un poquito más llamativo, aunque el agua está bien clara, pero
pucha, de repente los peces se salen a la lógica. Uno tiende, cuando las aguas están así claras, a poner colores naturales, pero de repente se les cambia un poquito la lógica y se pone un color un poquito más llamativo y se forma un poquito más. La atrae mucho más a los peces. Así que vamos a ver qué pasa con este color. También con la misma técnica, toque enérgico. ¡Ay! Casi los baña la ola. Un toque enérgico y unas pequeñas pausas. La verdad que el peso de los 27 gramos me encanta del vinilo. Se puede trabajar súper bien con este tipo de corriente. Y vamos a insistir con este color ahora. Hay pulga. Hay pulga. No, aquí está bonito, aquí tiene que salir otra más. Está precioso. Pues el lance que tiene era a la chet. A la chet. Vemos justo donde está el canalón y ahí trabaja el vinilo. Creo que haya sido la única que andaba. No creo. Ese color es buenísimo para los lenguados igual. Ahora vamos a cambiar un poco la recogida. Nos lo vamos a traer con toque más enérgico. Lo vamos a traer apegado al piso. Lineal nomás. Genial, ¿no? De ahí, en una horita más, le vamos a dar el tiempo de titularidad a la chispa. Hay que probar con todo. Siempre trato de darle unas 2 horas a los vinilos, 2 horas a la chispa, y así vamos rotando. Bueno, amigos, ahí dando por finalizada la jornada de pesca, bastante entretenida la mañana, el mar prometía, así que al menos nos dio una corvina para poder disfrutarla con la familia. Está bien bonita, una corvina bien bonita,
que la logramos capturar con el modelo que cada día me sorprende más. El galo de 27 gramos, una maravilla. Así que dando por finalizada la jornada.